buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa, bienvenidas, listo ya para poder iniciar nuestra participación el día de hoy. Hoy que estamos viernes 17 de febrero, un saludo muy especial para nuestros amigos transportistas, amigos del volante, amigos taxistas, amigos peatones, amigos usuarios de las diferentes modalidades de transporte. Sean bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. El día de hoy, con novedades interesantes, hay temas en el que hay la necesidad de poder abordarlos, ¿no? Y por supuesto también con algunos complejos problemas del tránsito y el transporte. El día de hoy hemos invitado a regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco, el licenciado Daniel Abarca, con quien vamos a abordar más adelante, amigos, ¿no?, algunos temas interesantes. ¿Cómo va el tema de la ordenanza municipal del servicio de taxi? ¿No? Algunos problemas, inconvenientes que han surgido en el tema del transporte turístico. Y por supuesto, amigos, con toda la participación de ustedes, esperemos que el programa esté acorde a la necesidad de saber, ¿no?, los últimos detalles en materia de tránsito, transporte, sobre todo en nuestra ciudad. Muy bien, vamos a continuar con el programa, dando cuenta que el día de mañana, amigos, el día domingo, perdón, mañana sábado, aún queda el tiempo para aquellos que quieran inscribirse en este curso especializado en manejo de camiones con caja Fuller. Nuestra institución está dando la posibilidad de que usted sea un postulante, ¿no?, las compañías mineras con la certificación autorizada, con los profesionales que van a dejar toda su experiencia para que ustedes, amigos, cumplan, ¿no?, con ese propósito, mejorar su condición económica. Así que las inscripciones abiertas en el local del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, en la calle Chachacomayo, número 203, intersección con la avenida Los Incas, edificio, amigos, ¿no?, estamos en el tercer nivel, 306, para mayor referencia, a pocos metros del paradero Mauta, carril de bajada de la avenida La Cultura. Vamos a hacer una breve pausa comercial cortita y luego estamos ya de inmediato conversando con el presidente de la Comisión de Transportes del municipio provincial del Cusco. Pausa comercial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, torre de control. El Colegio Uningeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, torre de control, permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uningenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni! ¡La única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Fuller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y
público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Fuller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Fuller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha. Referencia a pocos metros del paradero Mauta, avenida La Cultura, carril de bajada. Teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Un paso adelante en la formación profesional del conductor. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC. Primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático. Aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huasca. Parte Alta Huancha, Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional, Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco. Carreras profesionales, computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches para los que trabajan. Inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores. Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacápac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSA. Teléfono 084-240728. Celular 964-341540. Instituto Ábaco. Tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huancha, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, junio y octubre. Matricúlate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Amigos, estamos el día de hoy acompañados del regidor Daniel Abarca. Él para este año está como presidente de la Comisión de Transporte del municipio provincial del Cusco, un puesto bastante interesante, ya que tiene que coordinar las acciones que se van a tomar en cuanto al ordenamiento del transporte en todas sus modalidades en la ciudad. Regidor Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, agradecido a ustedes por participar en este programa tan importante. Muy bien, y también le vamos a dar la posibilidad de, bueno, el saludo a nuestro compañero de labor, Freddy Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas buenas noches, señor regidor, buenas noches. Y el día de hoy, interesante tema que se va a tocar sobre todas las ordenanzas del taxi. Es importante para el tema del reordenamiento de la ciudad y también felicitarlo, ya que está usted como presidente de la Comisión de Transporte. Tarea titánica, tarea difícil que le está tocando este año 2017. En cuanto a esto, el día ayer, amigos, dimos esta mala noticia, ¿no? Una noticia indignante, una violación de una niña, ¿no?, de 7 años a bordo de una unidad de taxi. El día de hoy salen las notas
No, Cusco detiene a un sujeto que robó a un falso taxista, que robó a un turista argentino, ¿no? Cuando gente de la Policía de Turismo realizaron labores de patrullaje motorizado en el cercado, no, se apersonó una turista, un turista, Félix Vítar, de 38 años, denunciando que había sido víctima de hurto de un instrumento musical valorizado en $500 americanos, en el momento que este se encontraba acomodando sus pertenencias en la parte posterior del vehículo en la avenida Tulumayo. Es así que, tras la visualización de imágenes de cámaras de videovigilancia, se logró la identificación, la intervención del vehículo de placa roja BZ6342, conducido por Juan Carlos Sánchez, de 32 años, logrando recuperar lo robado, un vehículo, un Suzuki Alto informal que circula en la ciudad del Cusco. Obviamente, amigos, con esto no queremos satanizar un poco a la actividad de la prestación de servicio de taxi, porque sabemos y entendemos, hay muy buenos taxistas a quienes reconocemos, e incluso que son informales, informales, que vienen tratando de mejorar la prestación de servicio, ¿no? Y es evidente, hemos visto vehículos informales, tienen, ¿no?, la camisa correspondiente, tienen los logotipos, tienen un número, ¿no?, donde uno puede comunicarse inmediatamente, tienen un código para poder, ¿no?, registrar si hay algún tipo de pérdida. Pero lamentablemente, amigos, hay una gran parte de falsos taxistas que en los últimos años han estado cometiendo delitos a bordo de estas unidades. ¿Qué hacer? Hay una necesidad, y estas noticias lamentablemente van en desmedro del sector. Señor Daniel, ¿qué tenemos para este 2017 con respecto a la prestación de servicio especial de taxi? Sí, bueno, como usted acaba de hacer esa introducción, algo que creo que debemos de puntualizar y hacer un mea culpa sobre las responsabilidades que tenga que asumir una gestión municipal. Se ha visto de que el tema de la informalidad en el transporte público, en la modalidad de taxi, no ha sido regulado, no ha sido formalizado como debería ser. Por eso es que estamos viendo de que se ha generado un problema social, se ha generado un incremento de la flota de vehículos, de los cuales no solamente vamos a ir al tema técnico, porque se observa en muchas de los mesas de talleres o trabajos que se han estado haciendo, informes de que se precisa el tema técnico, pero no se precisa el tema social. Por ejemplo, no se ve el tema de la seguridad del usuario, no se ve el tema de que nosotros, al tener una gran afluencia de visitantes, generamos una mala imagen si no presentamos un principio de autoridad o no regulamos y formalizamos un servicio que es prestado a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso es de que, en función a estas observaciones, ya hemos terminado de validar algunos artículos de la propuesta de ordenanza para formalizar y regular el servicio público en la modalidad de taxis. Lo que está pendiente es convocar a los directos representantes de los gremios para poder de una vez puntualizar o precisar algunas observaciones que tengan y posteriormente poder aprobar una ordenanza que nos pueda ayudar de una vez a la formalización de estas unidades. Muy bien, me parece interesante, porque hemos estado esperando nosotros este marco normativo. Si bien es cierto, hoy en día se tiene una propuesta, pero no pasa más que por palabras y algunos compromisos. Pero la seriedad del caso sería plasmado en una ordenanza municipal de taxi. Tenemos opiniones, ¿no?, y algunas consultas, imagino, a través del 224567. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido al programa, buenas noches. Aló, buenas noches, adelante. No podemos llegar a la hora de decidir, ¿no? A los niños.
rechaza a los señores cobradores, encima a los señores conductores, los señores interpretes, los cobradores, y los funcionarios como debe ser. Entonces, ¿cuál es la ley que a nosotros nos ampara? ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos con respeto. Le exigimos de pasar bien lo debido. Entonces, los señores de aquí, no. Nosotros siempre pagamos aquí. Nosotros, señores, nosotros pagamos al municipio, todo eso, tenemos boletas. ¿Cómo pueden ser? Encima se quejan que los señores cobradores cobran así. Eso es el recibo de boletas. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso, señores? Eso es solo mi consulta. Muy bien. Muchas gracias por su participación. No, evidentemente nuestro amigo que pertenece, señor regidor, al sistema de transporte urbano e interurbano, hace su queja, ¿no? Si bien es cierto, los usuarios tienen derechos, ¿no? De, obviamente, no solamente el pago de sus pasajes, pero ha hecho la pregunta, ¿qué derechos o qué, claro, qué derechos tienen ellos en cuanto a defenderse de las agresiones de los usuarios? Bueno, sobre ello, parece que hay una preocupación que nosotros hemos sentido, por eso hemos tenido reuniones constantes con el gerente de tránsito, viabilidad y transporte, de que existe una serie de marcos normativos, por ejemplo, la ordenanza 032-2012, que regula el transporte urbano. En ahí precisa muy claramente cuáles son los deberes y las obligaciones que tienen que cumplir los transportistas desde el punto de vista de la formalización, desde el punto de vista de la certificación que acrediten ellos para poder cumplir un servicio óptimo. Pero también ahí se incluye algunas obligaciones que tienen que ser pactados por parte del consumidor, ¿no? Y ellos tienen que, por ejemplo, hacer el pago adecuado de la tarifa que se precise, utilizar la movilidad de una manera adecuada, y una serie de componentes que hace de que también el transportista tenga la facilidad de que su unidad vehicular no sea atentado, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa queremos ir con ello? Es de que existe la normativa, pero no se socializa, no se conoce muy bien. Entonces, eso sería muy bueno y es una recomendación que hemos hecho en la reunión que hemos tenido de la comisión el día miércoles para que se empiece una campaña de socialización, una campaña publicitaria para poder informar a la población sobre el tema del uso adecuado de las unidades, sobre el tema de las normativas, sobre el tema del proceso de formalización que se va a iniciar en el tema de los taxis, el tema, por ejemplo, las actividades que se está organizando en el distrito de Huanchac con el cambio del uso de algunas vías, con el tema de la señalización, y esperemos, ¿no?, de que con ello pueda darse mayores resultados y la población entienda muy bien cómo es el debido uso de las unidades y sobre todo el servicio también que se preste. Muy bien, y vamos a corroborar el hecho, porque en esta ordenanza municipal 033, en el artículo 62, amigos oyentes, de la orden del transporte y la seguridad vial, no, justamente habla de las obligaciones de los pasajeros. Por ejemplo, realizar el pago del costo del pasaje y respetar las tarifas convenidas. No portar el boleto de pago y exhibirlos cuando sea solicitado. Realizar el acceso el acceso al vehículo por la puerta delantera y el descenso por la puerta posterior de las unidades vehiculares. Respetar los asientos reservados conforme a la ley 28.683, cumplir con las recomendaciones e instrucciones de educación y seguridad vial que impartan el conductor y el cobrador, así como los inspectores de transporte y la Policía Nacional. No perturbar la visibilidad y maniobrabilidad del conductor ni distraer su atención. No transportar sustancias venenosas, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios. No compartir el asiento con otros pasajeros. Excepcionalmente, se permite que los niños menores de 5 años puedan viajar con una persona adulta en el mismo asiento. No entrar en acuerdo con el conductor o empresa de transporte para burlarse de las acciones de control y fiscalización que realizan las autoridades competentes. No comportarse adecuadamente dentro del vehículo, no dañar lo que se encuentre a bordo de la unidad ni sustraerlo. No fumar, no escupir, no ensuciar, no pintar, no arrojar, no subir al vehículo en estado etílico ni con efectos de drogas. Y además, señor Daniel, promover la prevención de enfermedades facilitando la ventilación
del habitáculo dentro del vehículo. Estas son las obligaciones que tiene que cumplir un pasajero. En realidad, como usted dice, falta socializar. Tenemos un contacto abierto, hay participación de nuestros amigos oyentes en la hora del transporte y la seguridad vial. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Cumpliendo la ley, la responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Claro. Si nuestro amigo dice que está yendo 20 kilómetros por hora y se le atraviesa un peatón, fácilmente esa velocidad puede frenar y no atropellarlo. Y no, entonces, acá tiene un tema técnico, Richard, en un sentido de decir de que un conductor a la defensiva, si va a esa velocidad, jamás va a atropellar a ningún peatón. Lo que sí quiere referirse tal vez nuestro amigo oyente es que existe un cuadro de infracciones para los peatones. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que el ser humano no está en la posibilidad de medirse frente a un vehículo que es construido en metal, ¿no? Cuando, lamentablemente en este sentido, siempre el conductor va a llegar y va a ser sancionado, ya sea administrativo o penalmente, porque ese vehículo es de metal, tiene la capacidad de matar, de hacer daño. En este caso, el tema de la sanción a los peatones muchas veces son sanciones pecuniarias o administrativas. Muy bien, y vamos a corroborar esto también con lo siguiente, ¿no? Bueno, el tema normativo, tenemos límite de velocidad, pero también se tiene que entender, amigo conductor, transportista, que cada 10 accidentes de tránsito, 7 son provocados por peatones imprudentes, ¿no? O sea, estamos hablando de una tasa increíble de imprudencia del peatón. Pero no tenemos antecedentes, Freddy, de que un peatón haya sido sancionado. Así es que, amigo conductor, usted que está escuchando el programa, tenga mucho cuidado. Maneje la defensiva, siempre pensando en el error del resto, sobre todo los peatones, esos imprudentes que hoy en día utilizan esos equipos, ¿no? Digamos, de audio, ¿no? Esos auriculares, están con los sistemas ahora electrónicos, distraídos, circulando, pueden ser propensos a provocar un accidente de tránsito. Muy bien, tenemos otro contacto telefónico. Estamos el día de hoy en entrevista con el regidor de la municipalidad. Él es presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. Por el cual está proliferado y está la ciudad a
embargo, hay que tener más, como dice el señor Abarca, el problema social que el problema político. Pero yo veo que la autoridad, el señor alcalde y sus demás componentes solamente se abocan al tema político. Yo no sé cuál va a ser el fin de esto, porque va a haber un caos social total en cuanto se aplique la ley de forma radical. Claro, pero quiero hacerle una pregunta a mi estimado amigo. Bueno, se fue, ¿no? ¿Hay alguna manera de regular este tema en los sindicatos? Porque acaba de decir algo bastante, ¿no? Digamos, pues, estridente. Algunos sindicatos van aprovechando estas circunstancias, ¿no? Haciendo cobros. Eso es lo que básicamente dice nuestro amigo taxista. Bueno, primero, en la legislación nacional, el derecho de asociarse es libre. Toda persona natural tiene el derecho de pertenecer a diversas instituciones y eso se puede formalizar a través de una minuta de constitución y el objeto de este. Pero de lo que sí creo no compartimos y estamos de acuerdo con el señor, con la señora que acaba de llamar, no se puede aprovechar ese derecho constitucional de asociarse a utilizarlo por favores o de repente aprovechamiento inadecuado, ¿no? Claro, estamos hablando de la necesidad, ¿no? Hay mucha gente que necesita no ser escuchado y forman los gremios, forman los sindicatos con una intención. O sea, no se puede aprovechar más allá de la formación de este colectivo. Bueno, y sobre todo lo que más nos preocupa sobre este mecanismo que tienen algunos malos dirigentes o unas malas personas que se atribuyen una representatividad legal o en tal caso legítima y están, en cierto modo, coaccionando a algunas personas que no conocen muy bien el tema normativo y proceden a un proceso de formalización, de pago de inscripciones, pago de cuotas, de los cuales de eso no compartimos y la municipalidad creo que no se va a prestar a ello. Lo que sí vamos a hacer es oficializar a representantes que tengan la legitimidad y la legalidad y el segundo término es de que sean formales para poder participar en estos talleres que vamos a convocar para poder oficializar o validar este proyecto de ordenanza, ¿no? En lo segundo, estamos también preocupados porque no solamente se trata en el tema político, como acaba de decirlo, sino también se trata de una vez trabajar en función a voluntades, trabajar en función a resolver un problema que se ha dejado de lado y que ha avasallado en estos últimos años. Es de que no se ha cumplido la normativa de carácter nacional, no se ha respetado el principio de autoridad y por ello es de que en función, para no generar un problema social, es de que se está planteando un anexo donde ahí se van a dar ciertas consideraciones, pero que eso sí va a tener unos plazos, ¿no? Que se va a implementar un cronograma progresivo para poder retirar las unidades que no cumplen con la normativa, pero creo que de aquí en adelante sea el inicio para poder regular esta actividad. Muy bien, vamos a contestar un contacto telefónico 224567. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Sí, adelante, lo escuchamos. Gracias.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo, ¿no? En realidad hay una necesidad de que los actores principales, muchos taxistas están decepcionados. Yo particularmente conozco uno de los sindicatos, por ejemplo, que su dirigente nunca ha sido taxista. No lo veo ni manejar una unidad vehicular, ¿no? Existen las asociaciones de cascarón que ahorita están participando. Exactamente. Por ejemplo, si uno averigua cuántos miembros tienen, no llegan ni a 10 taxistas, ¿no? Entonces esos temas, aprovechando la presencia del regidor, hay que hacerles alcanzar. O sea, el tema es que se evalúe también acreditar este tema a estas asociaciones. Muy bien, va a responder tras la pausa comercial, cortita, por supuesto, y estamos retornando hablando del sistema de transporte especial de taxi con el regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco a cargo de la presidencia, no en la Comisión de Transportes. Pausa comercial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelus, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacútec 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, Torre de Control. El Colegio Unigeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, Torre de Control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uniingenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Puller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Puller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Puller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha, referencia a pocos metros del paradero Mauta, avenida La Cultura, carril de bajada, teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, un paso adelante en la formación profesional del conductor.
Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC. Primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático. Aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huáscar Parte Alta Huancha. Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático. El colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional, Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco, carreras profesionales, computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches, para los que trabajan, inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores, Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacápac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSA. Teléfono 084-240728, celular 964-341540. Instituto Ábaco, tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia a 12B, detrás del paradero Amauta, Huancha. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos, inicio en enero, abril, junio y octubre. Matricúlate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. AFOCAT, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y una de las últimas consultas de nuestro amigo taxista era cómo llegar directamente, que los actores principales, que son los taxistas, no tengan intermediarios por parte de estos sindicatos, de estos gremios, que a veces, lamentablemente, se aprovechan de esa necesidad. Bueno, primero, yo creo que tenemos que puntualizar y ser muy enérgicos en este caso, es que como municipalidad nosotros desconocemos cualquier pseudo representación o cualquier mal mecanismo que se esté utilizando para poder conseguir una autorización a través de la municipalidad provincial. Para ello también una de las bondades que tiene esta ordenanza municipal es de que van a haber dos mecanismos para que cualquier taxista, cualquier conductor como el señor que acaba de llamar, es hacer un proceso de inscripción, que lo puede hacer directamente como persona natural cumpliendo los requisitos que diga la nueva ordenanza, o en tal caso, si tiene un espíritu empresarial, formar una empresa, y luego de ello va a poder también hacer su trámite correspondiente. Con ello estaríamos obviando, o no se estaría tratando o de pretender de que cualquier nivel de inscripción o empadronamiento en este proceso sea a través de un gremio o sea a través de unos dirigentes, ¿no? Sino esto va a ser directamente. Claro, pues, y esto, bueno, de todas maneras sería bastante razonable, ¿no? Para poder romper ese esquema que lamentablemente se ha estado dando en los últimos años en la ciudad. Por otro lado, ¿qué características más va a tener esta ordenanza municipal? Si bien es cierto, acaba de indicar que ya tienen ustedes la propuesta, ¿no? Alcanzar de a poco a nuestros amigos taxistas, ¿no? Va a haber un cronograma de salida, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con este tema del reordenamiento del sistema de taxi en la ciudad? Bueno, dentro de las bondades, en lo que más creo tiene que resaltarse sobre esta propuesta de ordenanza es la formalización y la regulación del servicio de taxis.
Eso debería de ser el espíritu para los cuales deberíamos de trabajar de manera conjunta. También otra de las cosas que estamos viendo es de que lo que se ha visto y se ha estado cuestionando de manera constante es sobre el tema del cilindraje y el tema del peso de las unidades. Y en esto sí vamos a tener que nosotros rescatar lo que dicen las normativas de carácter nacional, como son 1,000 kilos de peso neto y los 1,250 de cilindraje. Ahí no hay vuelta atrás. Eso permanece por ser, imagino, la ley nacional, ¿no?, que rige para la incorporación o la autorización de estos vehículos. Sí, pero también se ha evaluado de que esto va a generar un problema social, porque hay un buen porcentaje de unidades, caso los Kia, los Picanto, o unidades los que Suzuki. No van a cumplir, o los Suzuki, que no van a cumplir con este requisito de carácter técnico. Para ello se ha hecho una propuesta que va a haber un retiro progresivo de estas unidades, pero lo primero que van a tener que hacer es acreditarse, cumplir con requisitos adicionales y luego, a través de un proceso de cambio de unidades, vamos a poder nosotros apoyarles a los taxistas y que esto sea respetado también por ellos, ¿no? Y que a más tardar para el año 2021 se retiren estas unidades y se tengan que incluir unidades que sí van a cumplir con las especificaciones técnicas. Bueno, esto en todo caso se va a respetar el tema de, ¿no?, en la salida progresiva desde el 2012 o 2013 o 2014, ¿no? Se dijo que el 2015 o 2016 ya no tendrían la posibilidad de ningún tipo de beneficio por parte de este ordenamiento, de este ingreso, ¿no? Sí, entonces por eso está viendo de que las propuestas que se ha planteado desde el 2012 hasta el 2015 y que dentro de ello esperemos de que sea acogido por parte de los transportistas, aunque también se ha escuchado de que hay algunos de que pretenden o van a puntualizar de que se amplíe para el año 2010-2011, pero eso también creo que va a ir en función a la cantidad de unidades vehiculares que se tenga actualmente en el mercado, en función también al nivel de debate que se pueda generar en las mesas de trabajo, y luego yo creo que de manera saludable, viendo por el ordenamiento de esta actividad, vamos a poder nosotros evaluar esas propuestas y luego ya consensuar para que de una vez podamos aprobar este proyecto de ordenanza. Claro, pero que hay algo importante, señor regidor, ¿no?, que es, cabe precisar muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de que no es injerencia de los municipios provinciales cambiar la ley, ¿no? O sea, acá tendría que tener una validación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no esta ordenanza, ¿no?, caería también, en este tema de vulnerar la ley nacional. Sí, bueno, sobre ello, cuando ya se ha estado trabajando todavía en los años anteriores y ya se había consensuado la validación o la ratificación de las normativas de carácter nacional, como son los decretos supremos, hemos tenido de repente una mala decisión que ha tenido el MTC o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en sacar una resolución ministerial aprobando un cronograma de retiro progresivo de algunas unidades. A raíz de ello es de que los representantes de los gremios de taxistas han utilizado como un acto de buena voluntad o de consenso que se ha tenido entre los representantes de la municipalidad, en el caso de Arequipa, con los transportistas, y han llegado a un punto de negociación para poder resolver esos temas, ¿no? ¿Esto se podría dar en la ciudad del Cusco? Con ello es de que para no tener un problema o no estar nosotros generando una normativa que de repente pueda ser observado por una instancia superior como es el MTC, lo que se va a hacer es tocar las puertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también validar esta ordenanza municipal con una resolución ministerial para que ya una vez tengamos ya todo normado, todo regulado y que de una vez inicie con este cambio progresivo de las unidades y sobre todo la formalización, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por tu visita. Esperemos que nos acompañes, ¿no? El tema del transporte es tan complejo. Hoy hemos solamente tocado un ápice, ¿no? Porque este problema tiene diferentes aristas que definitivamente nos tomaría varias semanas, ¿no?, completar. Muchas gracias y un abrazo, ¿no?, por tu visita. Sí, muchas gracias. Y sobre todo, ya que este programa que es especializado en el tema de transportes, a través de las visitas que vamos a hacer, vamos a convocar
a los representantes o a los mismos taxistas para que puedan participar en estas mesas de trabajo y podamos consensuar y todos hagamos nuestro de que este proyecto de ordenanza sea aprobado lo más pronto posible y de una vez, como les decíamos, algo que creo que nos debe interesar a todos, ¿no? El debido servicio de taxis que sea formalizado y que sea prestado por los mismos conductores y ya evitarnos de los problemas, el caos que se genera y la mala percepción que se tiene por el tema de seguridad, por el tema de regulación. Entonces, con esto vamos a tener que tocar las puertas de su tan importante medio de prensa y poder socializar este tipo de actividades. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con la recta final de la hora del transporte y la seguridad vial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelus, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacútec 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, Torre de Control. El Colegio Unigeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, Torre de Control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uniingenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Puller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Puller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Puller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha, referencia a pocos metros del paradero Mauta, avenida La Cultura, carril de bajada, teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, un paso adelante en la formación profesional del conductor. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC. Primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático. Aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huasca
César Parte Alta Huancha, Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional, Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco. Carreras profesionales, computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches para los que trabajan, inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores. Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacapac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSA. Teléfono 084-240728. Celular 964-341540. Instituto Ábaco. Tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huancha, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos, inicio en enero, abril, junio y octubre. Matricúlate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Esperemos, amigos, que haya quedado claro. Hay una propuesta de ordenanza municipal para la prestación de servicio de taxi. El retiro va a ser progresivo. Se está encaminando la posibilidad de que el Ministerio de Transportes valide esta opinión, digámoslo así, del municipio provincial del Cusco, con la intención de que podamos tener un documento, un marco normativo, ¿no?, que pueda sustentar este reordenamiento del taxi en la ciudad. Sí, es importante esta ordenanza, Richard, y de una vez cerrar con candado el tema de ingreso de más vehículos informales, de estos vehículos que no cumplen con la norma, y se tiene que acelerar el paso respecto a esta ordenanza. Como bien lo ha dicho el regidor, también tiene que haber un tema de apertura en respecto al cronograma, y de hecho que hay antecedentes ya sobre el tema de la validación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a estos cronogramas de salida. Muy bien, muchas gracias, Freddy. El tiempo nos ha ganado. Solamente leer algunos comentarios. No, nos ha escrito nuestro amigo taxista Miguel Quispe, me dice lo siguiente, ¿no? Los informales están sindicalizados y los formales queremos, a pesar de que hemos hecho el sacrificio de adquirir unidades, ¿no?, acorde a la norma, pero no tenemos representatividad, nadie nos representa y somos un buen número. Sería posible que se dé la posibilidad de formar un gremio de transportistas o taxistas formales. Por supuesto que sí, amigo Miguel Quispe, un abrazo para ti por esas palabras tan interesantes y por supuesto siempre a disposición a través de este medio de comunicación para coordinar con ustedes. Amigos, el tiempo nos ha ganado, solamente hacer la invitación al curso especializado de manejo de caja Fuller. Lo vamos a iniciar este domingo, las inscripciones están abiertas hasta el día de mañana al mediodía en la calle Chachacomayo. Atención, calle Chachacomayo 203, oficina 306, tercer piso. Para mayor referencia, amigos, a un costado del paradero Amauta, carril de bajada de la Avenida La Cultura. Cualquier información adicional al 256987, 256987. Y por supuesto, amigos, no se olviden que en los próximos minutos ya viene La Voz Deportiva con nuestro amigo Carlos del Castillo, que el día de hoy va a tocar puntos importantes, todo lo que tiene que usted saber sobre el Deportivo Garcilaso. ¿Entra o no entra? ¿Cómo está la situación del Deportivo Garcilaso? Por nuestra parte, amigos, nos despedimos hasta mañana, 6 en punto, con la hora del transporte y la seguridad vial, edición Sabatina. Nos vamos, hasta mañana.